Hola, ¿qué tal? Aquí te traigo un nuevo video tutorial. En esta oportunidad te voy a mostrar cómo crear un alias o un correo electrónico alternativo en Outlook Hotmail para iniciar la sesión. Bueno, para comenzar, accedes a tu cuenta de Outlook y luego te vas a ubicar en la parte superior derecha donde sale tu nombre. Clic y vas a ir a la opción que dice Ver cuenta. Luego vas a la opción de información y luego administra el correo electrónico de inicio de sesión o el número de teléfono. Dice verifica tu identidad. Va a enviarte un correo electrónico a tu correo electrónico alternativo cuando creaste tu cuenta de Outlook. Le doy clic. Y me solicita que escriba mi correo electrónico alternativo. En caso no me muestre este campo, me solicitará mi número de celular que se encuentra vinculado con mi cuenta de Outlook. En este caso vas a tener que colocar tu número de celular vinculado a tu cuenta de Outlook y te va a enviar el mismo código como si te lo enviara a tu correo electrónico alternativo. Yo en este caso estoy utilizando la opción de correo electrónico alternativo. Me va a enviar un código. Clic en enviar código. Y dice ya me ha enviado el código a mi correo alternativo. Recuerda que si tú colocas tu número de celular, te enviará el código a tu dispositivo móvil. Yo en este caso voy a entrar al correo. Aquí me ha enviado el código de seguridad. Lo voy a colocar. Comprobar. El código solo contiene 7 números, dice. Vamos a ver. Ajá, lo copié mal. Voy a seleccionarlo nuevamente. Y ya está. Ahora sí, comprobar. Y dice, cansado de esperar por los códigos de seguridad, aquí le vas a colocar no gracias. Y nos vamos a ir a la opción que dice alias de la cuenta. Aquí me sale el alias principal, agregar el correo electrónico. Y aquí voy a colocar mi nuevo correo electrónico. Por ejemplo, voy a colocar este correo electrónico nuevo para iniciar la sesión. Aquí me sale las alternativas. Si deseo outlook.com.pe, yo deseo outlook.com y dice consultor.marketing29. Luego le doy a agregar alias y de esta forma ya tengo dos opciones para entrar a mi cuenta de Outlook, sea por él. La primera opción o por la segunda opción voy a poder entrar a mi cuenta de Outlook y ver los correos que me envían a mi bandeja principal. Recuerda que puedes solicitar tu código de seguridad desde un dispositivo móvil, solo vas a tener que colocar tu número de celular vinculado a tu cuenta de Outlook o el correo electrónico alternativo, que es la opción que te acabo de mostrar. Cualquiera de las dos opciones puede hacer que se te muestre en la plataforma para que puedas agregar un alias a tu cuenta de Outlook. Bueno, eso es todo por el video tutorial. Espero que te haya sido de mucha utilidad. Si te ha sido de mucha utilidad, no te olvides de darle un like al video, una manito arriba que me va a ayudar muchísimo para continuar haciendo más video tutoriales de Outlook. Y no te olvides suscribirte al canal. Subo video tutoriales todos los días y completamente gratis. En esta parte que te muestro con el mouse, se mostrará el logotipo del canal para que te suscribas. Y no te olvides que voy a estar siempre para apoyarte en el emprendimiento de tu negocio y en el aprendizaje de las herramientas de tecnología de información para la enseñanza de tus alumnos si eres un docente. Bueno, nos vemos en el siguiente video tutorial. Un fuerte abrazo.